Nosotros estamos reclamando, o sea, lo que nuestro trabajo, porque nosotros, como todos saben, Argentina Trabaja terminó el año pasado, en febrero. Resulta que ya teníamos que estudiar en marzo, anotar en una escuela y hacer talleres, como hasta el día de hoy, haciendo futuro el programa ahora. Bueno, resulta que nosotros nos íbamos a retirar de acá y el señor Miguel Prestía nos pidió que nos quedemos, o sea, a tres personas nada más. ¿Quién es Miguel? Miguel Prestía, el coordinador de nosotros, que viene de... O sea, yo ya lo conozco porque ya vengo un año atrás con él de Casa de Gobierno, que yo empecé ahí, Argentina Trabaja. En marzo empezamos a trabajar con él, ya con la promesa del contrato y más allá de un trabajo. Empezamos que nos quedábamos trabajando de 6 a 1 de la tarde, perdón, de 7 a 1 de la tarde, y nos daban 2.000 pesos por mes o 3.000 a veces. Eso fue hasta septiembre, octubre del año pasado. ¿Qué trabajo hacían ustedes? Acá hicimos pintado delante, ventanas, todo mantenimiento. Él hace todo mantenimiento y ha arreglado todo el escuelogar, casi todo el parte del frente y todo el parte del fondo. Que si ustedes ven, más allá la cancha de atrás no se ocupaba porque era un pastizal. Ahora ustedes ven, los chicos juegan atrás, todo. Sí. Acá. ¿Todo estaba a cargo de ustedes? Sí. Todos nosotros hemos pintado jardines, aula. Más allá yo estaba en limpieza en la parte de la planta de arriba. Después yo terminaba con mi trabajo, ayudaba a los chicos y ellos se encargaron todo lo que es mantenimiento, todo lo que hemos hecho, todo acá los chicos, inclusive todos los chicos que han trabajado acá, que están trabajando en la escuela hogar, saben de nosotros porque nosotros hemos trabajado más que ellos inclusive. Sí, yo quiero trabajar porque yo vivo sola, pero igual yo no tengo a dónde estar. Ahora estoy en la casa de mi prima porque pensaba con la plata que él me diera el contrato, el trabajo, yo me iba a comprar una casita. Pero yo le dije, nosotros queremos trabajar. Yo toda mi vida trabajé, yo quiero trabajar. Demasiado le hicimos, mirá, de la pileta, de allá de las piletas venimos pintando, le lavamos, qué es lo que no le hicimos acá enfrente de la escuela. Y que él lo largue así, no podemos. Nosotros queremos trabajar, queremos el contrato nosotros.